programa. En este espacio estamos entrevistando a los candidatos más destacados para renovar la dirigencia nacional de Morena. Antonio Atolini es uno de ellos, uno de los políticos jóvenes que se ha formado al interior del partido, ha sido asesor legislativo y ha debatido defendiendo las políticas de la Cuarta Transformación en diversos medios de comunicación y recientemente se desempeñó como dentro del IMSS en la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional. Cuando se dio a conocer la encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, Antonio Atolini fue uno de los primeros en postularse para secretario general del partido. Y ahora está aquí presentando sus ideas. Le vamos a dar la bienvenida a Antonio Atolini, pero antes les dejo esta breve semblanza para quienes no lo conocen. Antonio Atolini es politólogo egresado del ITAM. Se dio a conocer en la vida pública del país en 2012. Como uno de los líderes del movimiento Yo Soy 132, crítico del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como asesor legislativo de Sue Robledo en el Senado de la República y colaboró en distintos medios de comunicación. Ha formado parte del movimiento de jóvenes en apoyo a López Obrador y ha participado en debates televisivos en defensa del actual gobierno. Atolini fue también titular de la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde buscó convenios de colaboración bilaterales o multilaterales que se vieran reflejados en una mejor atención a los derechohabientes. Ha declarado que Morena es un partido joven, no solo por la fecha de su fundación, sino por los ideales que perseguimos y por los cuales luchamos. Antonio Atolini compite por la Secretaría General de Morena en la encuesta para definir la nueva dirigencia del partido. Ahora sí le damos la bienvenida a Antonio Atolini. Antonio, gracias por estar en el octágono. Gracias a ti, Hernán, por volverme a invitar para seguir hablando de las propuestas para la Secretaría General, de la cual soy candidato ahora del Partido del Pueblo, es decir, Morena. Gracias, Antonio. Quiero preguntarte por las encuestas. Hoy la Secretaría General está disputada entre Citlali Hernández y tú, y la ventaja que te tiene Citlali es muy corta. Las encuestas están cada vez más cerradas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? ¿Crees que vas a ganar? Lo que importa en este proceso, porque es un proceso de renovación interna, no son los nombres. Mira, Citlali es una compañera de primera, es una senadora luchadora social de base que ha estado con el obradorismo desde que el obradorismo era una buena idea y hoy que es el movimiento social más importante de América Latina, es senadora de la República. Tiene todo mi reconocimiento, mi respaldo y sobre todo mi admiración. Pero este proceso no se trata de si Citlali va a llegar o si voy a llegar yo. Se trata de visiones de partido. La mía es un partido abierto, incluyente, que busca ampliar los márgenes del obradorismo para seguir buscando conquistar el poder y transformar la vida de la gente. Creo que esa propuesta ha resonado muy bien en los oídos de no solamente militantes del partido, sino también de los simpatizantes, hombres y mujeres que quizá nunca han estado en el partido, que simpatizan con el presidente, que les cae bien la Cuarta Transformación porque se están convirtiendo privilegios de unos cuantos en derechos para las mayorías y quieren saber más sobre la Cuarta Transformación y el movimiento obradorista. Yo creo que eso ha caído bien. Y últimamente podrá haber una encuesta por aquí, una encuesta por allá. La más importante es la que se va a realizar del 2 al 8 de octubre, en donde se preguntará quién quieren que sea presidente o presidenta, quién quieren que sea secretario o secretaria de partido. Antonio, la última vez que platicamos nos hablaste de tu propuesta para garantizar la paridad de género en este proceso. Para explicarte rápidamente a nuestro público, si entendí bien, tú decías que fuera el candidato que obtuvo más votos, el que decidiera el género. Es decir, que si un candidato a secretario general obtuvo más porcentaje de votos que los candidatos a presidentes, debería tener el derecho de ser elegido sin importar su género. Sin embargo, Antonio, el tribunal ordenó algo completamente distinto y ahora básicamente será el ganador a la presidencia el que condicione el género de la secretaria general. Tú impugnaste la decisión. Cuéntanos un poco la impugnación que estás haciendo. Fíjate que eran tres propuestas las que yo había hecho sobre una materia que ya es cosa juzgada, pero yo hablaba sobre cómo queríamos integrar la paridad de género en Morena a partir de lo que los estatutos y las propias resoluciones del tribunal establecía, que era que el órgano de dirección
tuviera paridad. Y el órgano de dirección es el Comité Ejecutivo Nacional. El tribunal echó atrás esa disposición. Yo pedí que se hiciera una reconsideración en ese sentido. No prosperó y hoy por hoy las reglas son tal y como lo establecen. Por eso hay que ver quién va a ganar la presidencia de del partido, un hombre o una mujer. Hay que ver quién va a ganar la Secretaría General, espero ser yo. Y entonces ver cómo se acomodan las cosas, pero esto no se acaba hasta que se acabe. Antonio, también comentaste hace un par de días que probablemente habrá una segunda vuelta en la elección interna de Morena, sí, por un empate técnico. Sí, qué bueno que me preguntas eso. Si llega a suceder el empate técnico, ¿y qué significa un empate técnico? Que la diferencia entre el primero y el segundo sea menor a los márgenes de error. Como son encuestas, hay un más menos 3 puntos de posibilidad de acuerdo a los resultados obtenidos. No hay boletas, digamos, no se cuenta la unidad individual de una boleta, sino que es una encuesta. Al suceder eso, si hay un empate técnico entre un compañero y una compañera, que nadie se asuste, los propios lineamientos del INE establecen una suerte de segunda vuelta para poder generar el desempate. Eso alargaría el proceso que está pensado terminar al 10 de octubre, unos cuantos días más, pero eso solamente es propio por el gran interés que la gente ha tenido en apoyar a un candidato o candidata en el proceso de renovación interna del partido obradorista más grande de México, que es Morena. Eso solo habla de lo vital, de la vitalidad, de la emoción, de la participación que la gente está teniendo en este proceso, y aunque alargaría un poco más el proceso, no importa porque va a ser votado y la legitimidad de origen que va a tener esta dirigencia la va a ser la más poderosa en la historia de nuestro partido. Ahora, Antonio, yo no sé si tú te sientas cómodo con este proceso y con la manera en que se está dando. Yo personalmente no me siento cómodo porque, en primer lugar, porque es una encuesta que, bueno, que ni siquiera estaba contemplada en los estatutos. Pero más allá de eso, lo que sí me preocupa es que es una suerte de campaña que no es campaña, donde todo parece como disfrazado, donde todos están gastando dinero que no sabemos de dónde viene, ni bien ni a dónde va, ni cuánto, ni quiénes son los donantes, ni si se gastan instituciones de si se gastan recursos públicos. No sabemos quién financia los carteles de Mario Delgado que están puestos en varias ciudades del país. No sabemos si es dinero público o no. No sabemos si Gibran Ramírez utilizó recursos de la CIS y recursos humanos, porque eso lo hemos documentado en este espacio y lo hemos mostrado, funcionarios de la CIS que están haciendo campaña activa por Gibran Ramírez, utilizando los recursos de esa organización. ¿Tú te sientes cómodo con este proceso? Y en lo personal te pregunto, Antonio, ¿cómo se financia tu campaña? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Hernán. ¿Te sientes incómodo de un proceso? Pues bueno, no pasa nada. Aquí tu candidato a la Secretaría General te va a ayudar a sentirte más cómodo. Mira, yo voy a ser el primer candidato, ojalá no sea el único, pero sí estoy seguro de ser el primero, que va a publicar claramente cuál es su reporte de gastos. Miren, de verdad que no es tan difícil usar, Antonio, bien las redes sociales, en tanto pueda terminar de armarlo, porque la gira sigue. Entonces no te quiero entregar información que esté a la mitad. La encuesta además se realizará a partir del viernes, entonces es que te lo digo, Antonio, porque la semana que entra, porque te lo digo porque uno va a votar por un candidato y pues quiere saber qué tipo de apoyos trae detrás, o sea, si hay carteles, sí, y no sabemos, Hernán, quién los financia. Hernán, si hay... Es muy sencillo usar las redes sociales, tiene un costo cero. Llegar a casa de amigos o a pequeños hoteles en las ciudades en las que he estado cuesta entre 0 y 1,200, 1,500 pesos. Por fortuna he tenido muchos compañeros y compañeras que a lo largo de los años de hacer política me han ayudado para poder desplazarme. Mira, en este momento me encuentro en Cuernavaca. ¿Sabes cuánto cuesta llegar a Cuernavaca? Los 200 pesos de la caseta de ida y vuelta y algo de gasolina. Me están invitando a comer y estoy ahora con un celular usando el internet comunicándome contigo. Esta playerita me la compré en una tienda departamental, la mandé bordar. Hacer política, como el presidente López Obrador nos ha enseñado, no cuesta mucho. Cuesta más hacer un proyecto que articule, que organice, que inspire a la gente para poder regresar a la política, la más noble de las actividades a las que el ciudadano se puede dedicar, y a eso estoy comprometido. Entonces, no te preocupes, Hernán. Yo, en lo personal, candidato a la Secretaría General, estoy comprometido con que este proceso le dé la tranquilidad a todos, hombres y mujeres del pueblo obradorista, que serán quienes elijan a la nueva dirigencia, para que sepan que están votando por un militante, así como todos otros que están aquí, que va a llegar a la dirigencia a hacer su trabajo. ¿Y cuál es ese? Ganar las elecciones para transformar la vida de la gente. Más allá, por fortuna, por compromiso, no hay especulación que valga conmigo.
y cuando lo tenga listo, te haré llegar el reporte de gastos, que será algún momento de la siguiente semana. Bien, Antonio, creo que sería importante. Yo sí creo que hacer política cuesta dinero, a todo mundo le cuesta, a unos más, claro, y a otros menos. ¿Qué te hace pensar la manera en que otros candidatos están financiando sus campañas? ¿No te parece preocupante no saber bien de dónde sale el dinero? Mira, yo sobre los candidatos y candidatas solo tengo más que respeto y admiración, los conozco, son compañeros obradoristas de primera, además van a ser electos por la gente, y ese es el tamiz que me da a mí el certificado de calidad sobre su persona y sobre su proyecto. Obradoristas votados por la gente, yo puedo hablar solamente por mí, es la candidatura que tengo, es la que represento, es la plataforma por la que lucho. A los demás compañeros y compañeras, tanto de la presidencia como de la secretaría general, todo mi respeto y mucha suerte en el proceso. Bien, Antonio, este domingo presentaste tus propuestas para la secretaría general de Morena. Platícanos un poco cuáles son tus propuestas, cuál es tu agenda para el partido. Una muy sencilla, Hernán. ¿Qué quiero hacer en la secretaría general? Convertir a Morena en un partido ganador. Que gane en las 15 gubernaturas del año que entra, que consiga la mayoría en la Cámara de Diputados, que pueda tener la mayor cantidad de presidencias municipales y la mayor cantidad de diputaciones locales, incluso lograr las mayorías, porque cuando Morena gana, transforma los privilegios de unos pocos en derechos para las mayorías. Ese compromiso como dirigente y además como secretario general, cuya función en específico es la de llevar e implementar los acuerdos del Comité Ejecutivo, deben pasar por hacer mucha vida externa. Comités municipales de base establecidos en los 2,458 municipios del país, y también una propuesta que ha resonado y que quiero seguir ahondando sobre ella, que para el año que entra, de las 15 candidaturas a las gubernaturas de los estados, 8 de ellas sean encabezadas por una compañera mujer, para que podamos tener por primera vez en la historia 8 gobernadoras en México y las 8 compañeras obradoristas de primera. Entonces, la verdad es que no hay mucho para dónde hacerle. El dirigente tiene un compromiso: ganar para transformar la vida de la gente. Y ese es el mío para la Secretaría General. Bien, Antonio, hay versiones cada vez que circulan más. Hoy escribí sobre algunas de ellas, de que hay un sector intentando tirar la encuesta en el tribunal. ¿Has escuchado algo de ello? ¿Y qué te sugiere esta posibilidad? ¿Te preocupa? Te leí, Hernán, como siempre que me mandas tu columna temprano en la mañana. Sin embargo, desconozco la información que presentas tú en tu columna. Yo no tengo ningún tipo de información. La única información que tengo respecto a la encuesta es que mañana termina la encuesta de reconocimiento. El viernes inicia el proceso de encuesta abierta. Si no hay un empate técnico como se prevé, el día 10 de octubre tenemos nuevo presidente o presidenta, nuevo secretario o secretaria, y el 11 estamos tomando registro en el INE, quien espero yo ser el próximo secretario general, con el presidente o presidenta del partido. ¿Sería grave que se tirara la encuesta? Sí, pero te repito, no tengo ningún resquicio de información, quizá tú tengas otra información de la que yo desconozca, pero yo no tengo ninguna información de que este proceso no vaya a culminar tal y como te lo dije. Muchas gracias, Antonio Atolini, por esta conversación y suerte en este proceso. Muchas gracias, Hernán, y nos volvemos a ver aquí en el octágono lo más pronto que puedas. Ya sabes, siempre la invitación, aquí estaré contigo y con tu audiencia. Gracias, Antonio, y por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención.